Las cosas buenas le pasan solamente a la gente buena. La demás gente, por favor, la puertita del infierno abrila y ya. Chao, loco. Chao, nos vemos. ¿Qué se palo para quién fue? ¿Qué te pasa? No, no, por favor, déjame la puerta abierta, porque si no, no tengo contacto visual con el exterior. Y claro, necesito ver el arbolito. Es mi flash. El arbolito pelado ese feo que está ahí, que ahora quedó re feo, es mi flash. ¿Qué hacen, nenes? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va todo? Rubén, querido, ¿cómo te va? Tanto tiempo, hermano. Hermano querido. Rubén. Hermano del arma. ¿Qué haces, Ariel? ¿Cómo va? Justo se tuvo que ir a evacuar las aceitunas, ¿Ariel? Sí, sí. Igual está también mi ahí tímido, está. No. Saluda, por favor, amigo. No nos olvidemos. Hola, Isa. Al micrófono, por favor, muchachito. Esa, porque si no, no hay. Ahí. ¿No anda ese? Hola, hola. ¿No anda? Bueno, listo, a ver, sí. No, no. Ahí. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Marian? Bien, todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿La familia? Perfecto. Joya. Titi, ¿cómo van las cosas por tu casa? Espectacular, Rubén. Espectacular. Saluda a tus viejos, che, es una banda, no voy por tu casa. Y bueno, tenés que ir a visitar. Tengo que ir a visitar, no sé por ningún lado, ¿viste cómo tengo la garganta? Sí, no. Me perdí la fecha de ahí del club de la cerveza por mi maldita garganta, ¿no? Estoy mal. Y no sabés lo que te perdí. Por lo que escucho y veo, y escucho comentarios. Muy bueno estuvo, ¿no, Ari? Una fiesta. Una fiesta, una che. Una fiesta, una fiesta. Toda la noche, Cenizas ahí, la rompió. La verdad que inolvidable, ¿eh? La verdad que desde lo más bajo hasta lo más alto fue completo. Muy bueno, me alegro por ustedes, loco, en serio, ¿eh? Muy bueno. Hice un video ahí de Laberinto. Anoche estábamos hablando con mi querido amigo Titi. Y de Laberinto, justamente, del tema. Sí, salió. Está en posteado la lista en YouTube. Así que ahora un rato. Ya te posteé igual en Laberinto, en la página oficial. Poné me gusta y lo vas a ver si querés. Si no, bueno, estamos. La última que también le pongan me gusta a la página de la banda en Facebook. También está ahí. Sí, sí, lo voy a hacer. Voy a hacer un enlace también ahí. Ahí más tardecito lo hago. Bueno, cuenten algo de la noche. Si quieren, si no, bueno, no sé. Nos miraremos a las caras. Bueno. Esto es radio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Qué haces, loca? ¿Dónde andas? Todo bien. Bueno, nada, estuvo muy bueno. La noche arrancó bien, medio complicada, tenemos que probar sonido temprano y... Bueno, esas cosas siempre pasan. Complicaciones. Siempre pasan esas cosas. Yo he estado atrás de un escenario cuando hice la fecha del año pasado del hormiguero, que es donde van a estar ustedes ahora, ¿no? Y sí, se complica. En vez de arrancar 11:30, no, arrancás 12:30, una... Ya que estamos saliendo una hora y media de retraso y existe. No, igual no. No habían citado temprano la prueba de sonido, 7 de la tarde, todo corriendo por el laburo de un lado para otro. Llegamos tarde, el sonidista no estaba. Problema ajeno, ¿viste? Nos fuimos atrasando. Hasta que tuvimos que andar las corridas hasta último momento. Pero bueno, no, estuvo bastante bueno. Al principio, poca gente había. Yo me acuerdo, estábamos armando el escenario, así los instrumentos, no había nadie. Te agarra. Tiro, levanté la cabeza, Rubén no sabe, no entra un alma. Qué lindo, loco, qué lindo. Sí, la verdad que arriba, yo calculo que arriba de 150 personas, había fácil. Si quieren ver fotos de este evento, ¿dónde pueden...? Las fotos van a estar en la página Cenizas Rock. En la página oficial. En Facebook, y van a aparecer en estos días cuando la administradora... Listo, se ponga un poco, tengo un poquito, un tiempito y se haga para ver esto. Bárbaro, bueno, la verdad es muy, muy contento por lo que le está pasando. Acá está, hay gente que está hablando, bien. Gracias, Jesse. El tema ya te lo pasó, Jesse, así que sí, ya fue. Me pide un tema de la hora pasada. Ahora van a presentarse, ya lo he dicho yo, ¿no? El hormiguero. El sábado vamos a estar en el hormiguero con la mano de Hamza. La mano de Hamza. Confirmadísimo. Y vos, Miguel, te decías algo así, ¿no? También, que va a estar, ¿sí? El viernes, claro. Era otra banda, por eso te quedé. Sí. Mi amigo Pablo ahí. Hace mil que no lo veo a mi amigo Pablo. Vivimos a una cuadra. El sábado es un buen momento para que se reencuentren en el hormiguero. Sí, dos cosas, como siempre lo digo yo. Nos cagamos a trompada, nos damos beso. Esto es así. Como tiene que ser. Quedan mirándome, la gente que está hablando. Son cosas mías. No entiendo. Bueno, no importa. Che, te iba a decir. ¿Cómo fue que se dio para tocar el hormiguero? Pasa que contalo vos, Ari, ¿qué? Bueno, el tema es así, la mano de Hamza, tuvieron ellos, el dueño del hormiguero, organizó una fecha con dos bandas invitadas y invitó a la mano de Hamza.
Y la mano de Hamza, como los chicos son conocidos de nosotros, mi hermano toca la batería y mis primos son los otros músicos. Sí. Entonces nos invitaron ellos a tocar y bueno, nosotros teníamos pensado que ahora que arrancamos a tocar, la idea es no parar. Y estaría bueno. Agarrar todas las fechas que nos inviten. Estaría muy bueno tocar. Claro. Y bueno, ahora acá tenemos esta fecha del 19, esta fecha del sábado. Después el 19 de junio tenemos otra fecha en el Encuentro Quilmes. El Encuentro Quilmes en San Justo. Y bueno, y después tenemos la del 22 de julio que estamos viendo todavía qué pasa. Pero bueno, estas son las tres fechas que tenemos ahora. Este sábado en El Hormiguero, en Merlo. Y el 19 de junio en el Encuentro Quilmes en San Justo. Avenida Bella Vista, 2650, ¿no? Ah, de las vías, una cuadra. A dos cuadras de la vía, no me acuerdo de la dirección. A dos cuadras de la vía de la Merlo. Si alguien está enganchado ahí, me puede decir la dirección. Creo que era 2650, ¿eh? Dijeron que el lugar está muy bueno, yo no lo conozco. Es un lugar bastante cómodo, sí. Pero La última vez que yo fui no estaba reformado. Ahora, cuando yo hablaba con Pablo, le había pedido un par de reformas sonoras, lumínicas y de escenario, así que... Por ahí se cuenta, yo por lo menos yo que lo conozco ya por ahí me encuentro con una sorpresa. Ustedes por ahí no, pero yo como lo conocía de antes, te voy a decir, mirá, esto no estaba, que yo sí. No, así buenísimo, que... buenísimo, vamos a estar ahí. El Encuentro Quilmes, me dijiste. El Encuentro Quilmes, vamos a estar con Bacanal Vudú y con junto al lado izquierdo también. Bien, che, ¿eh? Están a full, loco. ¿Eso cuándo será? El 19 de junio. El 19 de junio. Todo este mes. Todo este mes. Bien ahí. Mira ahí, la verdad. Mirá, che. No. Una gira por el interior de Morón. Por los barrios. Bueno, ya San Justo no, ya pertenece a Matanza, pero bueno. Ese es al exterior. Ese ya, ahí ya están asomando del cascalón. Che, ¿les parece que escuchamos un amigo? ¿Qué me proponen escuchar? A ver. ¿Tempestad? Sí, lo que quieras. ¿Tempestad que me decía Titi que salió? Todos los temas salieron espectacular, loco, la verdad que... Era lo que le decía Rubén, Tempestad es la pelea nuestra en los ensayos, que peleamos porque no nos sale o porque tenemos ahí medias desprolijidades. Fuimos a tocar y salió. Yo he visto altas escenas de catch. Redondo. No, espectacular, muy espectacular. Redondo, sorprendentísimo este tema, así que... Dale, Walter, poné Tempestad, vamos a escuchar un toque ahí. Esto está en vivo ahí en el Club de la Cerveza, esto fue el sábado pasado, ¿eh? Escucha, ahí está el coro. Arranca, Tempestad entonces, cenizas acá en vivo en Laberinto, dale. We'll be right back.
Sonó, se nota que sonó bien. Esto está tomado de una cámara digital, ¿no? Esas de HD, me habían dicho. Mortal, porque el sonido no aparenta, viste que las cámaras tienen ese problemita en los micrófonos, que son pequeños y cuando aturde mucho el ambiente ya no va para atrás. No, se escuchó muy bien, aparte el sonidista muy bien ahí, muy bien. La verdad que se escuchó muy bien todo, arriba el escenario, abajo el escenario. La gente se quedó conforme. Después nosotros nos dimos cuenta cuando escuchamos las otras bandas que también el sonido abajo se escuchaba espectacular, se escuchó todos los detalles, todo lo que hubo, todos los pifies. Además, escuchaba todo. En Tempestad, la gente, hay un par que se pusieron a bailar. Es un tema que invita al rock and roll. Recién no estábamos hablando con ellos. Qué groso, ¿quién hubiera imaginado hoy estar hoy en día presentando un tema en vivo, charlando? No, la verdad que sin palabras. Igual nos quedamos medio cortos porque teníamos dos temas que un poquito más rockeros, más poderosos, no los pudimos hacer, nos cortaron justo a tiempo, hicimos 8 temas, teníamos 11 para hacer y habíamos guardado el plato fuerte para lo último y no lo pudimos hacer, nos queríamos morir, porque fue medio tranqui, en sí todos los temas que hicimos fueron todos medios todos con su onda, pero bien más tranquilitos, ¿viste? Lo más poderoso, los temas más rockeros, bien, los habíamos dejado para lo último y el chavo nos dijo uno más y ya fue. Y fue, ¿viste? Igual, bueno, ahora el hormiguero se va a tomar revancha. Ahora tenemos que regresar a la lista y ver. Esto te enseña un toque, Ariel, de que cuando se organiza así, tiene que ser un poquito más rápido. Sí, todo. Porque por ahí también un algo medio como que se relajaron, ¿no? Es verdad. Es que aparte, nosotros somos una banda que toca con guitarras eléctricas, pero también toca con guitarras electroacústicas. Claro. El cambio de guitarras y preparar todo, acomodar todo, nos llevó su tiempo donde por ahí podríamos haber metido uno más sin esos cambios. Claro, fue ahí donde... Como decís vos, si nosotros por ahí tuviéramos un poquito más rápidos y ya tener todo más preparado de antes, más organizado, lo único que tenés que hacer es sacarte la guitarra, ponerte la otra y arrancar. Claro. Nosotros ayer estábamos viendo los videos, tardamos más o menos 4 minutos entre que cortamos un tema y arrancamos otro tema, antes que pusieron la guitarra de la electroacústica, así, 3 minutos y medio, un tema. Sí. O sea, perdimos un tema en armar para armar otro tema, perdimos el tiempo de lo que podíamos haber metido un temita más. Pero bueno, son cosas que te enseñan para la próxima vez, estar más rápido, estar más organizados. Pero bueno, nosotros estamos... La verdad es que estamos todos muy conformes, no nos podemos quejar de nada, ni del lugar, ni de nada. Nos sorprendió la gente, nunca pensamos que iba a haber tanta gente, como dice Titi. Antes de empezar a tocar veíamos 30, 40 personas, a las 12 menos 10 y a las 12 de la noche había más de 100 personas. ¡Qué bueno! Espectacular, eso está muy bueno. Muchos amigos, mucha gente que nos fue a ver, amigos de nosotros. Bueno, acá hay alguien que lo fue a ver el sábado, Carla. Carla del barrio San José, la ganadora de las entradas. ¿Te acordás, Mielter, que vino a buscarlas acá el jueves? Saludo para Carla. Sí, saludo a los chicos de Cenizas. Y estuvo muy bueno el recital, a Ariel y a Titi. Manda saludos a todos.